Propiedades de la multiplicación. Todas las multiplicaciones cumplen esto. Por eso son propiedades de la multiplicación. Por ejemplo, todas las personas tienen cabeza. Una propiedad de las personas es tener cabeza. Pues en todas las multiplicaciones se da lo siguiente. Se da la propiedad conmutativa. Conmutar significa cambiar. Cambiar de orden. La propiedad conmutativa dice que A por B es lo mismo que B por A. A ver si es cierto. ¿Es 2 por 3 lo mismo que 3 por 2? ¿Cuánto es 2 por 3? ¿Cuánto es 3 por 2? Entonces sí es verdad. ¿Vale? Conmutativa es que si le cambio el orden, da lo mismo. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa es más divertida. E introduce tres números. Puedo agrupar los factores como yo quiera. Es. Los factores como yo quiera. Si yo tengo que hacer A por B por C, puedo hacer primero A por B y luego multiplicarlo por C, o puedo hacer primero B por C y luego multiplicar por A. Por ejemplo, 2 por 3 por 4. ¿Cuánto es 2 por 3? ¿Y cuánto es 3 por 4? 6 por 4... 2 por 12 es lo mismo, ¿no? Pues esta es la propiedad asociativa. La conmutativa es que se ordenan, lo ordene como lo ordene, me va a dar lo mismo. Y la asociativa es que no importa cuando hay tres números, en qué orden los multiplique. Si este por este primero y luego por este, que este por este primero y luego por este. ¿Vale? Que al fin y al cabo es la misma propiedad. Pero bueno. Y ahora viene la más divertida de todas. Todos los de primero, mirando aquí. Esta propiedad la vais a usar desde ahora hasta que os salgan canas. ¿Vale? Y es una propiedad que mucha gente, o a la que mucha gente le encuentra dificultad. No entiendo por qué, pero es la siguiente. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Y yo la explico siempre igual. A ver, si yo me encuentro con Scarlett Johansson y con decirme otra. ¿Cómo? Con Pau Gasol no. ¿Sí? Una actriz mejor. ¿Cómo? No, no me gusta. No, no me gusta. Es que tiene que ser una tía. Tampoco me gusta. Dakota Fanning. Esa música, pero bueno. Entonces, si yo me las encuentro las dos, ¿yo qué voy a hacer? Pues primero, José Luis se lía con Scarlett Johansson. Y luego, José Luis se lía con Dakota Fanning. Pero no lo hago porque yo quiera, ¿vale? Es porque tengo que hacerlo. Por obligación. Por mantener alto el nivel de del más hispánico. ¿O veis que es lo mismo o no? Entonces el A se lía con el B y luego se lía con el C. ¿Vale? Aquí liarse es multiplicar. Es una metáfora. Las metáforas sirven para explicar las matemáticas. Entonces si yo tengo que hacer 3 por 4 más 2, yo lo puedo hacer de dos maneras. ¿Vale? De la manera de siempre, que es hacer primero el paréntesis, 4 más 2, ¿cuánto es?
¿Cuánto es? 6. ¿Y 3 por 6? 2. ¿Y yo? O lo puedo hacer de esta nueva manera espectacular. Esto sería 3 por 4, el 3 se le va a poner 4, más el 3 se le va a poner 2, 3 por 2. A ver si es verdad. 3 por 4, 3 por 2, 12 más 6. ¡Oh, my God! Da lo mismo, ¿no? Y alguno me preguntará, ¿y por qué lo tengo que aprender de esta manera, David? ¿Por qué lo tengo que aprender de esta manera si de esta es más fácil? ¿Tú qué dices? Porque al final de curso os van a enseñar una cosa que son las ecuaciones. Y vais a tener que usar esto. Entonces lo van metiendo un poquito a poco. De todas formas, esto lo habéis dado un sexto. ¿Vale? Y cuando hay un menos es lo mismo. Me da igual que haya un más o un menos. A por B menos C es A por B menos A por C. El A se lía con el B y el A se lía con el C. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que hacer, por ejemplo, 5 por 6 menos 3. No, menos 2. Espérate. Si lo hago de una manera, sería 5 por 6 menos 2. ¿Qué? 6 menos 2. 4. 5 por 4. O lo puedo hacer con la propiedad distributiva. Sería 5 por 6 menos 5 por 2. 30 menos 10, 20. Uy, pero si da lo mismo.